Hola, hola chicas, bellas y hermosas, ¿cómo están? Me acabo de levantar, así es que no se me asusten. Me voy a bañar. Hoy quiero mostrarles cómo arreglarnos para estar aquí en casa. Algo sencillito, cómo ponernos cómodas y todo eso. Estoy todavía con mi pajonera, miren. Así me levanté y así les quise saludar. Me levanté, me lavé mi boca y ya. Dije, voy a saludarle a las chicas antes de meterme a bañar para pues hacerles un videíto y a platicar, estar un ratito platicando con ustedes y pues viendo cómo están. Ahora está el día nublado. Déjenme ver, les muestro cómo está. Chicas, me voy a meter a bañar, pero antes de bañarme les voy a mostrar lo que me pongo en el pelo para que quede así como sedosito. Como ven, mi pelo mío es así como esponjado. Y pues me pongo yo siempre a este aceite de coco. Es orgánico y esto lo pueden conseguir en cualquier, bueno, si hay en algunas tiendas orgánico, pero yo este es el que me pongo. Lo derrito poquito, que esté calientito en el microondas y me lo pongo así en el cráneo, me doy masaje. Y también esto evita que salgan las canas también, como evitar que te salgan las canas. Y a mí me estaba saliendo una que otra por ahí y me empecé a poner este aceite y fíjense que me ayudó bastante. Déjenme les muestro cómo me lo pongo. Lo voy a calentar poquito. Voy a poner aquí poquitas, chicas. Está ahorita como está frío, está así como congelada, está dura. Me la pongo como media hora antes, media hora antes de meterme a bañar. Voy a hacer nada más esta, voy a agarrar nada más esta. Si no tuvieran horno, lo pueden calentar en baño María o algo así. Déjenme lo pongo a calentar. Es nada más muy poquito, chicas. Ponerle muy poquito tiempo. Miren, aquí está. Aquí está, ya está derretida. Y no, me la voy a poner. Miren cómo me la voy a poner. Aquí está, chicas. Me lo voy a poner de esta forma, me la voy poniendo en toda la melena. Miren, aquí tengo pelo pero muy chiquito, entonces tengo estas entradas. Les voy a mostrar el producto que me estoy poniendo en esas entradas, en esas entradotas de aquí. ¿Saben si es de herencia, chicas? Todas mis hermanas tenemos esto. No sé si sea de herencia o no sé. Y así lo hacemos. Ok, ya puse en el cráneo. El que sobró me lo voy a echar aquí en el pelo. Todavía no lavo los trastes. Bueno, estos ya comieron, yo creo. Mi esposo ya de verdad, ya le dio de comer al Bryce. Bueno, desayunar. Hice sopita y creo que le dio sopita.
Bueno, ya que me eché todo aquí en el pelo, limpio para no desperdiciarlo, con el mismo pelo, ya me lo agarro y te lo recoges, háztelo en una bolita y media hora lo dejas y ya. Te metes a bañar y te bañas con tu shampoo. A que te bañes, les muestro el shampoo que los shampoos que utilizo yo. No se me queda. Bueno, antes de meterme a bañar, chicas, les voy a mostrar el shampoo que me pongo yo. ¿Ok? Les voy a mostrar y ya y el que sobra, pues se lo echas en tus manos. Me voy a hacer mis uñas hoy, chicas. Miren cómo se ven las manos de sin uñas. Y qué cambio dan cuando se pone uno uñas, ¿verdad? Da un cambio bien bonito. Date masaje en tus uñitas. Así. 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 Vamos a esperar una media hora y ya para bañarme. Miren, chicas, así está la calle. Hoy solamente está nublado, no está lloviendo ni nada. Solamente está nublado. Miren, los negocios siguen cerrados. La situación creo está pues igual. Muy poquitos carros en la calle, gente pues no hay en la calle. Pues así siguen nuestros días, chicas. Está lloviendo, chicas. Está chispeando. Es una lluvia así nada más como acogedora, así como que quisieras estar todo el día acostada, durmiendo, pero sí está la lluvia muy suavecita. Y pues aquí me pongo a veces cuando estoy un poco aburrida, aunque sea para ver los carros, pero no tengo tiempo de aburrirme, chicas. No tengo tiempo de aburrirme porque pues cuando estoy en mi cuartito de uñas, estoy durmiendo, cuando estoy durmiendo, estoy cocinando, cuando estoy cocinando, estoy limpiando. Así es que no tengo tiempo de aburrirme, chicas. Gracias a mi Padre Dios, no tengo tiempo de eso. Pero pues, miren, así está el día hoy. Me encanta este tiempo a mí. ¿A cuántas de ustedes les gusta la lluvia como a mí? A mí me encanta. El Bryce, ahí anda. No he limpiado, chicas. Miren, ahí está mi perico. Mi Simona todavía está tapada. Miren, todavía no la destapo. Allá está mi chimenea, juguetes del Bryce. Mis zapatos los tengo ahí en la entrada de la puerta. Entonces aquí estoy, miren, todavía tengo tiradero. La mesita que nunca pasa limpia con el Bryce. Ah, ya se despertó como a las 9 y ya se vino a jugar acá afuera. Me voy a bañar, chicas, y nos vemos en un ratito para mostrarles cómo me acomodo. Miren, estoy todavía con el lagañazo y el almohadazo, pero sí, chicas, también pues quiero mostrarles cómo arreglarnos sencillitamente para estar en casa y no estar así, ¿verdad? Con el almohadazo siempre. Ahorita nos vemos, chicas. Chicas, ya me bañé. Miren, ya estoy fresca. Después de bañarme, les quiero mostrar lo que me pongo mientras ahorita les muestro el shampoo que uso. Miren, estoy utilizando estas gotitas para esto de aquí, para que me salga el pelo de ahí. Es un nuevo tratamiento que es para crecer el pelo. Si quieren información de este producto, pueden preguntarme. Yo con gusto les muestro cómo lo pueden conseguir. Entonces, yo me lo pongo así. Se puede poner dos veces al día.
Yo nada más me lo pongo una, la verdad, cuando me baño y como por ejemplo mañana cuando me peino me pongo otro poquito más. Por ejemplo, como en mi caso esa es la área donde me hace falta que me salga el pelo y ya me está saliendo. Me lo pongo así y ya después me doy masaje. Es muy importante que te des el masaje, chicas. Tienes que darte masaje. Es como si han oído el producto Rogaine. Bueno, este es similar a ese. Está hecho aquí en Estados Unidos. Está hecho aquí en Estados Unidos, chicas. Entonces ya lo que más me interesa es aquí, que aquí donde tengo las entradas. Aunque sí tengo pelo, se nota que no, pero sí tengo pelo. ¿Qué pasa? Que ahí tengo unas canas, chicas. Aquí entre nos, tengo unas canillas que me están saliendo. Ya después que me puse eso, me pongo este, miren, chicas, para que me sea más fácil peinarme. Este también es de la misma marca, de la marca, a ver, ¿cómo se llama? Eternal. Es de Eternal. Este ya nada más me lo pongo acá atrás para poderme para poderme peinar. Y ya. Ok, ese es todo. Les voy a mostrar los shampoos que utilizo para bañarme. Son tres. Pero porque les voy a explicar por qué utilizo los tres. Ok, chicas. Bueno, el primero que me pongo yo es este. Me pongo uno o dos, depende cómo sienta mi pelo de sucio. Me pongo uno o dos de este. Este lo compré ahí con la tienda, con la boutique, Stephanie's Boutiques. Ahí lo compré, ahí tienen en la venta. Este del tío Nacho ayuda para el crecimiento y para la caída, porque este me estaba cayendo mucho el pelo. Yo desde que me alivié he padecido, mi niño ya va para 3 años, tres, sí, para 4 años, y desde entonces se me ha caído mucho el pelo. Y también utilizo este le pongo una ampolleta, nada más que ahorita la ampolleta no la tengo, pero le pongo una ampolleta aquí a este. Y me encanta cómo me deja el pelo, me lo deja suavecito, sedosito, no lo siento como lo sentía antes, como duro. De este también a veces me pongo uno o dos, depende. Y ya de ahí me lavo solamente el pelo una vez por semana. Por ejemplo, me lo lavo el domingo y el miércoles o jueves me lo lavo. Y solamente eso, el cuerpo sí, pues hasta 2 veces al día. Este es el shampoo morado, chicas, que utilizo. ¿Por qué me gusta este shampoo morado? De la misma marca Eternal. Me gusta este porque saben que yo utilizaba otro que era del Beauty Supply, que venden ahí un morado, de una botella morada. Ahorita ya no tengo para yo mostrarles, pero yo cuando me bañaba yo sentía que el pelo como si tuviera una capa. Como si dejara una capa el champú que cuando se me secaba quedaba tieso. Entonces no me podía poner dos, solamente uno me ponía. Si me ponía dos, el pelo se me veía aún más tieso, muy seco, maltratado, no sé cómo. Y este me gusta porque el aroma lo tiene muy, muy rico, y aquel no olía como, no sé cómo describirles el olor. Nunca me gustó el olor, pero pues yo no conocía otro shampoo, entonces era por eso que yo no tenía opción a utilizar ese nada más. Entonces, este es el que utilizo. Yo, ahora es el que estoy utilizando. Ya conditioner, yo me pongo uno que es como para mantener el color del pelo. Les voy a mostrar cuál. De conditioner, chicas, estoy utilizando este. Este porque te ayuda, déjenme ver si este es, ajá. Este pues te ayuda para mantener el pelo como suave, y el olor es a rosas, está muy, muy rico. Hay uno que utilizo y tiene vitamina E. Hay uno que utilizo, tiene extractos de jojoba también.
que utilizo uno que me ayuda a mantener el pelo. Entonces tiene minerales naturales. Ese es el que utilizo yo, o puede ser de otra marca, pero siempre que me ayude pues a mantener el pelo más saludable. Y pues ya de ahí me pongo esta, que ya me la puse, que son las gotitas aquí para que me crezca la calvicie, lo que se me está cayendo. Y ya después utilizo este, miren. Después de que me baño, ya me terminé uno, este lo acabo de abrir, y pues solamente para desenredarme el pelo. Y el pelo no me queda feo como antes, tenía que ponerme mucho aceite para poder calmar mi pajonera. Bueno, chicas, eso es como yo me pongo el pelo. Ahora, después les haré videos de las mascarillas que utilizo en el pelo. Son mascarillas naturales. Aparte del aceite de coco, trato de ponerme, por ejemplo, ahora entre semana me pongo aceite de coco, pero el fin de semana me hago otra mascarilla en el pelo, ya que yo tengo que cuidarme mi pelo porque pues ya ven que lo tengo muy procesado. Ahorita pues que dejé de hacerme, nada más me hizo mi sobrina esto que se llama Mani Pis, me dijo, creo que se llama algo así. Entonces ahorita se me ven así como rayitos, me hizo, pero en realidad acá atrás no tengo, acá no me hizo, y quiero que me haga acá atrás para que se vea así, porque acá ya lo tengo muy, muy crecido. Si ustedes me han visto, lo tengo muy crecido, ahí no tengo nada no me hizo nada de como rayitos o el ese de Mani Pis. Bueno, chicas, les voy a mostrar pues cómo ando, ya cuando termine de arreglarme mi cara, cómo ando yo aquí en la casa, algo sencillito, no poniéndome mucho porque estoy aquí en casa, recuerden. Es para estar lo más cómoda posible y pues no sentirme con mucho maquillaje. Un poquito arreglarse uno, un poquito nada más para que se vea la cara alegre, para que no caigamos en decir por la situación que estamos desarreglada, se te vayan las ganas de arreglarte. No es tiempo de estar un poquito con un poquito de todo, un poquito de color nada más. Bueno, chicas, ahorita nos vemos.